presión sanguínea normal. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Pensaste venirte a Italia estando juntos? Jazz, ¿en dónde está mi hija? ¿Está bien? ¿Sucede algo malo? Jazz, habla por Alá. ¿Dónde está Oiku? Derin fue arrestado. Oiku está bien. Está declarando. Saldrá pronto. Qué alivio. ¿Tú estás bien, Jazz? ¿A dónde vas, Jazz? Aquí están todos ustedes. No me necesitan. Oiku querrá verte primero. Emre. Suéltame. Mejor deja que se vaya. Necesita estar solo un tiempo. Está bien, Olcay. Gracias por avisarnos. ¿Cómo está Jazz? ¿Ya se fue? Está bien. Nos vemos. Oiku está a salvo. Eso me alegra mucho. ¿Fue cierto? Escucha, ahora no pienses en eso. Tú estás bien, allá están bien. Es lo único que importa. Ven. Estás confundida, ¿cierto? Dicen que las madres heredan el destino a sus hijas. Cierto. Solo tenía un sueño. Cuando era estudiante, ¿lo sabías? Había una mujer a la que admiraba y solo pensaba en que un día la conocería, Madame Satenik. Adoraba sus diseños. Siempre aparecían en revistas. Y yo quería lo mismo. Igual que yo. Era el sueño de todos por aquellos años, es verdad. Sin embargo, yo siempre hacía nuevos diseños y lo único que quería era mostrárselos. Lo malo era que todos se burlaban de mí. Pero un buen día, Madame Satenik se hizo presente. Se hizo realidad. Me pidió que trabajara como su asistente en su empresa. Era como un sueño. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces conocí a tu padre. Me pidió que decidiera. Y eso hice. ¿Cuántas veces arruinó ese hombre tu vida, madre? ¿Por qué lo hizo? No lo sé, pero cuando me enojo, solo pienso en ustedes dos.
Nunca habría tenido estos hijos si no hubiera sido por él. Hijita, piénsalo bien. Y escucha tu corazón. Pero no olvides una cosa. La vida no siempre nos da una segunda oportunidad. A ti no te dio ninguna.